Un Anku habló a todos los dioses. Habló al dios Chak, dios Kak, a la diosa Ischel, a Tzamna. Habló a todos los dioses para darles un trabajo. Y el único que no llegaba era el dios Chak y el dios Kak. Decían ellos, ¿para qué vamos? Si cuando lleguemos nosotros ya repartieron el trabajo. Y por eso a veces la lluvia se cuelga. No viene la lluvia, no viene la lluvia, no viene la lluvia, no viene la lluvia. Hay que rogarme, hay que hacer primicia, hay que hacer el chachar. Entonces, de todas maneras, cuando ya Dios Hunanku repartió todo el trabajo, llega entonces el dios Chak y dios Kak. Hunanku, ¿nosotros qué vamos a hacer? Chak, tu trabajo es regar todas las cementeras, regar la milpa de la humanidad. Y Kak es quemar la milpa. Entonces ya molestos porque les dieron trabajo, se fueron. Y en el camino se encuentran, ¿y qué vamos a comer? Si vamos a trabajar. Regresa. Dios, ¿qué vamos a comer? Si nosotros vamos a trabajar. No te preocupes. Cuando Ankapok, cuando el hombre, cuando Ankapok haga su milpa, queme su milpa, te va a dar por su milpa, o el sacar. Y Chak, cuando él riega con las primeras cosechas, las mejores frutos para él. Entonces de allá nace el poche. El poche, cuando por ejemplo ya cosechaste tu milpa, los mejores frutos, lo pones a rezar. Si no, hasta lo vemos actualmente. Ese es el primer fruto de este árbol. Lo bajas, qué bonito está, lo regalas para que haya de más. Es de allá han venido esas tradiciones, esas visiones de nuestros ancestros, porque la raíz es muy importante de nuestra cultura. Que de nuestra raíz sacamos los conocimientos, porque los conocimientos nos dan de alimentación. Eso es la naturaleza. Ahorita no hay nada, no hay seguridad. No llueve cuando nosotros, los campesinos, por ejemplo, cuando las plantas se requieren de la lluvia, ya no llueve. Entonces el problema está entre la situación más crítica que se vive, es cuando está colgando entonces la cosecha y se para el sol. Entonces ya se vuelve siniestro todo. Llega a las 5, está despegando para que se quede así claro. Es más mejor en temprano, porque cuando sí, así está el sol, ya no podemos hacer nada. Más mejor el temprano. Cuando da a las 10, ya lo hice lo que debo yo hacer. Me quito a las 11, a las 12, ya estuvo hasta mañana otra vez. Entonces, si tiempo, vamos a hacer la milpa. Primero, hay que tumbar el monte. Segundo, cuando terminamos, lo vamos a poner el sacado. El día cuando empiezo a tumbar, para abrir la guadarraya, entonces tengo que dar sacado. Son 5 jicaritas de sacado, para que se quede así, y entonces, en ese día, en ese tiempo que voy a trabajar el terreno, es que de por sí yo pido a Dios que nos concede una buena vida allá, que no
vemos culebra, que no, nada de malo. Bakan siyang kikiesik ti siyamang ik, kana ik, siyumut ik, kapa ik, hindi siya ikikip sa nang yun si Esh, hindi kikip ang ti Esh. Sula na siyang tos ti siya Esh, kip ko nang yun. Watin ta namin, ano siya, ano ko siya. Siya nalali bin siya, diwa sa talda. Kaya bin ko chungo mesa, yung bal mo kya bin siya. Uchi ka sala kami esto ne santo promesa vela tia pero ne santo domingo chingo esa tangues mi chayo y esa tangues mi chayo te quema con la y esto mola y este cabillo solo para que quede solo para en tu loa que va a quedar con mi porque al igual que yo que lo porque al esto joya bobo y un canango lo no tu hijo y un chaquera hijo yo tu hijo y un chaquera hijo yo el maestro men don Pancho lo hace entonces. No cualquiera persona se puede hacer el trabajo porque ellos saben el rezo, saben dónde, porque tienen que pedir a Dios. Entonces todos los que riega la milpa así, todos los vientos, los remolinos que hacen para que no se hace daño a una persona. Entonces, una vez que cuando fuimos a champear con un muchacho, no le dimos cuenta si está viniendo un remolino, pero un remolino tremendo. Entonces no es una cosa chica, sino como cuatro personas lo puedes hacer tu mano así. Solo cuando me di cuenta, se están muriendo las aves, se enferman los perros, todo lo que necesitamos, tenemos que ir de animalitos. Solo cuando me di cuenta, se están enfermando. Entonces va uno con el mente, dice, no, ¿qué tienes que hacer? Hace el pulmón y después queda tranquilo. Quiere decir entonces, abunda mucho las cosas, quiere decir que necesita del pelo, por eso. Se cayó muerto el gallo blanco. Muy bonito, cayó el gallo donde está el cabello, siento tierra en el río, ¿sí? Ahí se cayó el gallo. Y yo que vine a un terrenal grande porque en Miami se cayó el gallo, se cayó millones de gallinas, el pino y lo tiramos y lo pusimos en forma de gallina. Se cayó el gallo y le dije que la comida había el punto del terreno, o sea, el dueño antiguo del terreno está arrodillado esperando la comida y como no se le había dado, no se le había hecho, ya tenía rato que no lo habían hecho. Y entonces por eso es a raíz de eso están pidiendo la comida. Y pues se organizó lo que es el Getzlun entonces de acá del terreno. Y se pasó a hacer cada 5 años. Entonces el men que buscamos así para que lo hagan, cada 5 años lo hace. Es para que nos protege, para que no nos hace daño el remolino, el mal viento. Como te digo, yo estoy trabajando así de la milpa, estoy trabajando con esos cítricos así. Eso cuando el día cuando yo me muero tengo huellas para ver la gente cómo trabaja la tierra. Porque no solo vamos a trabajar, hay que labrar la tierra, hay que cultivarlo. El huajicol. Es una tradición que se hace como agradecimiento, como una ¿cómo se llama? Acción de gracia, para agradecerle a Dios así.
Entonces lo que es la cosecha que ya se logró, la cosecha de campo así de la milpa. Por eso se hace entonces el guajicol. Guajicol que les dice, cuando logras una cosecha como nosotros estamos haciendo en la milpa, cuando vemos que ya se logró el mes de octubre, el mes de noviembre, ya está colgado bien, y entonces cuando se seca entonces los elotes, entonces se hace, entonces vamos a dar a gracias a Dios que nos regaló la cosecha bien como se debe el lugar. Entonces, para que damos gracias a Dios y le tenemos que hacer la ceremonia. Entonces, es otra cosa. Va a pedir entonces lluvia para que riegue entonces todas las milpas, por eso es otro trabajo. Entonces eso, a todos los que tienen milpa tienen que cooperar, tienen que ir, tienen de todo, y eso es en general lo hace. Entonces, en cambio el quetzón y el huaycol tú lo vas a hacer porque tú eres el dueño de la cosecha, eres dueño de la milpa, eres dueño del terreno de donde están los cítricos. Así se hace. Ok. Quiero cubrirte. Vivo. El chachac es que para que ya no haya problemas de mal viento, de remolino, y entonces eso es lo que se protege por lo que hacer los chachaques, ¿eh? Eso es lo que si no se hace, pues hay veces hace un remolino, te agarra lo que es ese momento malo y te aprieta el corazón, y que mira, de un momento se muere uno. Yo me enteré de que esto de chachac, ¿por qué se hace el chachac? ¿Para qué? Entonces los jefes me dicen de que lo que es el chachac es para por ejemplo, hay meses donde hay mucha sequía, donde no llueve, hay veces. Entonces hacen el chachac, entonces según el miembro se le invoca a los chaques, a los dios chaques, solo cuando se den cuenta empieza la lluvia así. Entonces se volvió una costumbre, entonces dice la gente, ¿para qué vamos a esperar? Entonces nomás cuando hay sequía, entonces esto se debe hacer anual, y empezaron a hacerle así lo que es el chachac, así anual. Entonces hace, aunque esté lloviendo, se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es agradecerle a los chaques, pues que está lloviendo así. Es lo mismo las primicias que nosotros hacemos, pero son cambios de canto, de entregar la primicia, porque es de los dios chaques, entonces es más largo el canto. Y de las milpas se hace las primicias de la milpa, entonces es más corto el canto de lo que es. Y el chachac
no se puede acercar una mujer. Y entonces del huajicol, ¿por qué se echa a perder? Eso ya una cosa que no se puede, porque mira, se enreda lo que es y los yoschaques viran su espalda y se va. Y entonces eso es lo que hay. Tiene que respetar esa tradición que se hace. Por eso que mira, ahorita que nosotros tenemos bastante en mente lo que nos está pasando de la seca y la época de lluvia, es la época de sol. Cuando es época de seca, es pura lluvia. Porque hay cenotes, se convierte de sumidero. Hay veces también se tapan los cenotes. Y hay veces que donde agarran agua los chaques. Y cuando la tapan, ahí quedan, se quedan en un castigo. Por eso los cenotes nunca se deben de utilizar en una cosa que no será posible. Porque eso está hecho por Dios. Gracias, entonces, cuando levantamos de mañana, primero que vamos a hacer, vamos a desayunar. En esas horas, así como a dar las 11, las 12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer. Pues así que vamos a dar gracias a Dios también, lo vamos a agradecer.